objetivo general es tener un alto conocimiento, un alto dominio de la ciencia de datos, esto para resolver problemas en mediano plazo, problemas con relativa complejidad, ¿ya? El programa está dirigido para, como les comentaba, para los perfiles que ya hayan tenido cierta experiencia en los temas de data science. Sí, justamente está dirigido a profesionales que tengan experiencia en áreas de BI, en CRM, en tecnologías de información, en analytics, en áreas relacionadas. ¿Qué requisitos se están proponiendo para este programa? Conocimientos en programación, ya sea en Python, conocimientos en base de datos, ya sea regularmente son conocimientos en bases de datos estructuradas, ¿no? Y se valora también el conocimiento en base de datos no estructurados. Tenemos un proceso de admisión para asegurarnos de que se pueda cumplir este perfil. Como ven, este perfil tiene esas características. Tratamos de que el grupo sea muchísimo, muchísimo más homogéneo posible. Así que hay un proceso de admisión al inicio. Cada participante debe enviar su CV actualizando, bueno, su CV actualizado para tomarlo en cuenta, para saber efectivamente si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que todos puedan estar de alguna manera homologados en el conocimiento. Muy bien. Y esta es la malla curricular con la que vamos a empezar a trabajar. Consta de varias, de cuatro grupos de cursos. Por un lado están herramientas analíticas, hay temas de Machine Learning avanzado, hay temas de Deep Learning y NLP, o esto que se llama Natural Language Process, y tendencias acerca de Data Science, ¿no? En la parte de herramientas analíticas, que es la primera parte, ahí está. Nos vamos a enfocar y ahí voy a listar un poco los cursos porque también tenemos el detalle más adelante. Estadística, web scraping, proyectos aplicados también para Data Science, que es la primera parte donde se inicia el grupo de cursos de herramientas analíticas. Con los temas de Machine Learning, ahí justamente vamos a ver los métodos supervisados. Probablemente algunos de ustedes ya conozcan algunos métodos supervisados. Métodos no supervisados, series de tiempo para el tema de ir abordando algoritmos de Machine Learning avanzados. Y por el otro grupo, que ya son más técnicas, más herramientas ya sofisticadas de NLP, de Natural Language Process, Deep Learning. Deep Learning ahora mismo es una de las herramientas más potentes que existe para el trabajo de elaboración de modelos predictivos. Si ustedes han escuchado de ChatGPT, probablemente muchos de ustedes, y si lo han podido utilizar, tiene algoritmos de Deep Learning dentro de su desarrollo, ¿no? Entonces, hay gran parte de la inteligencia artificial que hoy día se está trabajando, está anclada en herramientas de Deep Learning y es importantísimo empezar a conocer. También herramientas de Big Data Analytics. A ver. Dentro de las herramientas analíticas, ¿no? Ahí estábamos viendo que tenemos tres cursos bastante ligados en principio, a desarrollar conceptos de estadística. Ya, si es que todavía nos es esquivo el tema de estadística, este primer curso nos va a homologar en el conocimiento acerca de qué parte de la estadística se utiliza dentro de Data Science. Es sumamente importante conocer y dominar inclusive los términos de estadística descriptiva, pruebas de hipótesis. Algunos casos de feature engineering, que es la generación, el trabajo con las variables, y algunos casos de uso. Entonces, estos términos estadísticos tienen que ser
bastante conocidos, dominados por un científico de datos. Tenemos también la parte de web scraping, que tiene que ver con poder trabajar con data de la web, o sea, poder uno mismo suministrarse su conjunto de datos, ¿no? Tanto en portales web, en repositorios web y conectarse a APIs. Hoy en día se ha difundido bastante bien el uso de base de datos públicas. Entonces, y además poder conectarnos a ciertas APIs. Entonces, uno puede acumular información, puede acumular data de muchísimas fuentes para poder no solamente hacer trabajos de investigación, sino ir aprendiendo con esta data, estas herramientas analíticas o los algoritmos de Machine Learning. Entonces, creo que el punto 2 es básico para poder capturar nosotros mismos data real que nos pueda servir para entrenamiento o para investigación. El tercer curso tiene que ver con desarrollar, y es un curso que nos dura prácticamente todo el programa, pero que inicia en la primera parte, que es básicamente desarrollar un proyecto aplicado de Data Science. O sea, como quien dice, ir a la cancha, ¿no? O sea, tenemos que definir en principio qué tipo de proyecto vamos a hacer, independientemente del algoritmo, independientemente de la técnica. Es importante poder plantear el proyecto. Yo sé que a muchos de nosotros a veces se nos complica hacer el planteamiento de estos proyectos, ya que se necesita, no solamente se necesita conocer las técnicas que vamos a aplicar, conocer los algoritmos, conocer el machine learning, sino se necesita la otra parte soft, ¿no? Que es cómo resuelvo un problema de negocio, cómo resuelvo el problema que me están planteando hoy en día. Entonces, de eso se trata el proyecto, que podamos plantear resolver un problema de ciencia de datos o un problema de negocio a través del uso de la ciencia de datos. Entonces, aquí se pueden abordar distintos casos, ¿no? Para el sector financiero, para el retail. O sea, aquí es uno de los puntos fuertes dentro del programa porque se tiene una experiencia ya de otras promociones que han llevado ya este programa anteriormente, que han desarrollado aplicaciones para el sector financiero, para el sector de telecomunicaciones, para la educación, para el gobierno. Entonces, creo que es uno de los puntos fuertes porque se aplica lo que ya uno viene trabajando durante los otros cursos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tercer curso. Que si hacemos un símil, va a ser como un curso, como una tesis dentro de una maestría, como un trabajo aplicativo final dentro de un diplomado, ¿no? Luego tenemos los cursos relacionados a Machine Learning, ¿no? Los métodos supervisados. ¿Y qué entendemos por métodos supervisados? Aquellos métodos, aquellos algoritmos dentro de Machine Learning que tienen una respuesta, ¿no? Que tienen una clase a la cual podemos definir. Son, en su mayoría, o los métodos supervisados son los más utilizados en gran medida en la parte de Machine Learning, ¿no? Más del 60-70% de las aplicaciones de Data Science están relacionadas con resolver algoritmos a través de métodos supervisados. Pero también es importante, ahí está el curso 5, entender los métodos no supervisados, porque muchas veces se complementan, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un clustering, una segmentación, a través, utilizando distintas técnicas como K-means, Dbscan, o hasta un RFM, que puede ser mucho más sencillo, y luego lo vamos a llevar eso hacia un método supervisado, ¿no? Entonces, se complementan bastante bien estos dos. Además, de realizar componentes principales o reglas de asociación. Los componentes principales te ayudan a simplificar la dimensionalidad de las variables, ¿no? Muchas veces podemos encontrarnos con base de datos con miles de variables, y los componentes principales nos ayudan a reducir esa dimensionalidad, ¿no? Entonces es importante conocer estos dos tipos de métodos supervisados y no supervisados.
El curso 6 tiene que ver con forecasting. Digamos que es una de las aplicaciones también más interesantes, más sencillas, pero súper potentes, ¿no? Poder predecir hacia futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? En un valor puntual. Y muchos de nosotros también nos hemos encontrado con esta problemática, ¿no? A uno le pregunta, oye, ¿cómo sé cuánto voy a vender el siguiente periodo de tiempo? ¿O cómo puedo estimar de una manera mucho más efectiva, con el menor rango de error, cuánto va a ser mi venta el próximo mes? Ahora, lógicamente cumpliendo ciertos supuestos, ¿no? Si todo va de acuerdo a digamos, a no estar afectado a factores externos, se puede estimar ciertas series de tiempo, ¿no? Hoy en día, en Perú probablemente va a ser bien complicado, por ejemplo, estimar las ventas al siguiente periodo, porque tenemos todo tipo de factores externos, ¿no? O sea, hay factores políticos, factores sociales. Entonces, tal vez en este escenario, la serie de tiempo tienen un reto además, ¿no? Un reto enorme, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, podemos ingresar de variable, te puede reducir o mermar la venta o este tipo de factores? Entonces, se puede introducir, es un reto para la serie de tiempo. Entonces, es un curso bastante interesante para poder hacer tareas de planificación. En las áreas de planificación es sumamente importante tener este tipo de predicciones, ¿no? Y continuamos con el siguiente grupo de cursos. Tenemos aquí las tendencias de Data Science. Eso ya más que tendencias vienen a ser herramientas que nos acompañan dentro de Data Science, pues, ¿no? Está la parte de Big Data Analytics, o sea, ver los principales servicios en la nube. O sea, gran parte de las aplicaciones que hoy en día vemos, y gran parte de la gestión de datos de las empresas están migrando a la nube, ¿no? Entonces, ahí tenemos servicios tanto en AWS, tanto en Azure como en Google Cloud, ¿no? Entonces aquí en el curso 7 de Big Data Analytics se va a abordar de alguna manera las tres nubes más importantes, ¿no? Para que se pueda tener un acercamiento, una vista bastante general de qué es lo que, en qué nubes se están moviendo las empresas, ¿no? O sea, hoy en día les diría que no hay una nube principal. Hace un par de años, de repente, AWS podía ser la principal. De hecho, sí, mantiene el liderazgo. Google Cloud está posicionándose poco a poco. Y Azure también como herramienta bastante potente ligada a Office, ¿no? Entonces, creo que conocer las tres nubes es sumamente importante para un científico de datos. Tenemos luego el Machine Learning Engineering, que tiene que ver con poner en producción los modelos de Machine Learning, ¿no? Ya en este caso utilizando una de las nubes, ¿no? AWS. De hecho, la metodología se puede replicar en las otras nubes. En este caso utilizamos AWS porque, como les comentaba, es una de las nubes más utilizadas aquí en el medio y ya tiene también bastante tiempo trabajándose, ¿no? Entonces, ¿cómo desplegamos un modelo? ¿Cómo ponemos en producción un modelo Machine Learning dentro de AWS, ¿no? Lo mismo con MLOps. ¿Cómo es el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener este término que es muy, muy importante, que cada día se habla mucho más, ya hay que tener en cuenta aquí también que la tarea del científico de datos cada vez más se va a especializar, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ustedes sí que están muy ligados hacia temas de la nube, están muy ligados hacia inclusive temas de planteamiento de problemas de negocio, su tarea se va a especializar, ¿no? Entonces, van a haber personas solamente dedicadas a MLOps, por ejemplo, ¿no? Otras pe personas dedicadas solamente a productivizar modelos en la nube. Y Data Scientist, específicamente que trabajen planteando problemas de data, de analítica o de data science en general, ¿no?
Justamente hay algunas empresas ya, y esto en Estados Unidos, de hecho, ya tiene un buen tiempo, que son los llamados los Analytics Translator, ¿no? Estos Analytics Translator conocen todas estas herramientas, de hecho, algunos de ellos las han trabajado ya, pero que están mucho más metidos hacia el lado de negocio, ¿no? Traducen todo esto que se hace, que el Data Scientist hace, y lo lleva hacia un enfoque mucho más de negocio. Y habla en el mismo idioma que una persona de negocio, de marketing, comercial, de planeamiento, ¿no? Y digamos que el Analytics Translator traduce justamente cada uno de los resultados que puede entregar ese tipo de modelos. Y además ayuda a plantear, ayuda a especificar cuál es la problemática de negocio, ¿no? Y que se pueda resolver justamente con Data Science. Entonces, cada vez más vamos a estar especializándonos en en distintas herramientas, en distintas partes del Data Science. Entonces, esto de aquí viene a ser como una mirada global de qué es lo que tiene que conocer un científico de datos, ¿no? Y seguramente ustedes se van a especializar por aquel que más le llama la atención, aquello en lo que más les gusta probablemente y lo que ven mayor oportunidad. Y seguimos con el siguiente grupo de cursos. A ver, ahí está. Y esto que les comentaba, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, si es que han utilizado o si es que ya han escuchado acerca de chat GPT, van a poder utilizar, pues, o sea, van a entender un poquito mejor cómo se trabajaba el chat GPT, ¿no? O sea, de hecho es una aplicación muchísimo más, muy poderosa. Se ha trabajado no solamente con gran cantidad de datos, o sea, miles de gigas, ¿no? Miles de gigas de información, o sea, con toda la capacidad de información que existe en la web, es que se ha entrenado ChatGPT, ¿no? Y utiliza el lenguaje de procesamiento, ¿no? Natural, y utiliza Deep Learning, ¿no? Para poder elaborar los modelos, ¿no? Entonces, ahí es sumamente importante conocer estas herramientas, estas técnicas. Si ustedes se van a querer, van a estar mucho más curiosos, probablemente en Deep Learning van a encontrar una oportunidad enorme. Todavía no está muy difundido acá. Muchas de las empresas de hoy en día, las que están en el top, digamos, aún no utilizan Deep Learning, aún no utilizan NLP, aún. Y vemos que hay una oportunidad enorme para poder utilizarlo, ¿no? O sea, dentro de lo que va a ser las aplicaciones de inteligencia artificial. Y además tenemos los cursos de la parte de Agile Data Science, cómo implementar los proyectos de Data Science en un esquema ágil, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, muchas de las empresas que desarrollan proyectos de analítica, desarrollan trabajos de Data Science, ya están bajo esquemas ágiles, ¿no? O sea, y si no lo están, lo van a estar, ¿no? O sea, ahora mismo les diría que muy pocas empresas no están bajo los esquemas ágiles. Entonces, debemos adecuar nuestros proyectos de Data Science hacia esquemas ágiles, ¿no? Y finalmente tenemos la presentación de un proyecto donde es una ceremonia bastante, bastante importante porque también invitamos a reconocidos profesionales del medio, gerentes, que probablemente son reclutadores, muchos de ellos ven el talento que se está formando dentro de DMC y siempre los tienen en el mapa, ¿no? Entonces ahí es sumamente importante esta presentación del proyecto y se hace con toda la ceremonia del caso, ¿no? O sea, se presenta todo lo que se ha aprendido, ¿no?